Segundo truco, rodear. Es de los primeros trucos que aprendió Totap. Fijaos, premio en la mano. Le pegamos al hocico del perro y vamos a llevarle al cono. Y cuando lo rodee, se lo entregamos. Muy bien, Tota. Poco a poco, cuando vayamos repitiendo este gesto, el perro irá mecanizando, rodear el elemento, podemos ir recortando la ayuda gestual. Fijaos, revir. Muy bien. ¿Veis que he recortado un poquito de ayuda gestual? Que he ido a pasar la mano por el cono y enseguida la he pasado para otro lado. Poco a poco, en el transcurso de los entrenamientos, el perro irá entendiendo que tiene que rodear el elemento sin necesidad de que nosotros le llevemos. Tota, revir. Muy bien, cosita. Y poco a poco, cuando vayamos trabajando, nos iremos alejando cada vez más del elemento. Revir. Muy bien, cosita. Pasado este punto, podemos extrapolar el ejercicio a otros elementos, no solamente a un cono. Podemos mandar al perro a rodear árboles, farolas, incluso personas que se queden quietas. Venga,